día lluvioso nos toca camino de Bolsón. ¿Qué va a ser? Es lo que toca. Vamos, vamos. No anda el limpia parabrisas. Aprieto acá. Ahí va. Ahí va, ahí va. Funcionó. No sé qué pasó. Qué tema, porque está lloviendo bastante y no alcanzo a salir de Bariloche. No anda, ven, o anda cuando quiere, entonces, a ver. No anda. Qué tema, che. No hace nada, no hace ni el ruidito de que como que funciona o no quiere. No sé si será algo eléctrico, supongo. Ven, funciona cuando quiere. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿No? Todo bien, más o menos. ¿Cómo? El limpia parabrisas como que dejó de funcionar. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a salir en YouTube. Sí. Claudia. Qué bueno. Mucho gusto. Sí, sí, dejó de funcionar, no sé, o funciona cuando quiere, mejor dicho. Ahí no funciona, ¿ves? No, no, es que me acabo de parar. Ahí, ¿le podés poner el ganchito, por favor? Ese, ah, ese ahí, ahí va. Más que salir de Bariloche y bueno, y lo que me queda por delante, o sea que no. Tiene bastante. ¿Viste? Ahí ya. Sí, pero es cuando quiere, es el problema, ¿viste? No. Bueno. Bueno, acá con Pili estamos haciendo esta para que resbale el agua, la que todos sabemos, ¿no? La de la papa. Y no lo aplicaba, ¿eh? Sí, ¿no, Pili? Sí, así. Bueno, parece que es el motorcito nomás de limpia parabrisas el que está pesado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar. La mejor, crucemos los dedos que vamos a ir bien, con mucha fe. Vamos. Otra vez parado, no funciona, ¿eh? No funciona, ahora lo voy a desarmar. A ver qué pasa y le voy a volver a poner la papa a ver que si corre un poquito más. Si no, bueno, lamentablemente voy a tener que parar por ahí, esperar que pase la lluvia, no queda otra. De todas maneras parece que va a estar así todo el día. Vieron cómo empezó a funcionar solo. Qué locura, ¿eh? Creo que el motorcito ya venía, parece un poco jodido, y al haberle puesto la otra pluma, como más pesado, creo que eso influyó bastante. Le quise sacar la pluma que le pegué ayer y está pegadísima, no se la puedo sacar para ir con una más liviana. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a seguir. Mientras que funcione, vamos a ir tirando, ¿eh? Pero está complicado. Bueno, por suerte se normalizó lo del limpia parabrisas. Hasta acá funciona bien. Igual lo pongo cada tanto, cuando es muy necesario.
en cualquier lugar para poner la cámara y encontrarte con esta vista, una cascada por ahí. Bueno, me habían advertido del mal estado de este camino, de esta ruta que une Bariloche con el Bolsón, y la verdad que sí, fíjense, pero como se nota claramente que lo han venido parchando, aquí está la parte esta negra, es el alquitrán que le suelen poner, fíjense ahí, y bueno, no quiere decir que esté 10 puntos, pero claro, tapa los pozos y mejora bastante. Bueno, y es en este camino que Sigfrido rompió dos llantas en un viaje que hizo. Y hablando de Sigfrido, qué bien que quedó el trabajo, un capo. Cómo mejoró Sonda en su andar, claramente. Me voy a tirar al costado porque viene un camión pisándome los talones y no me gusta eso. Porque siento que me vienen apurando y yo voy tranquilo. Y además que si no, también esta persona es como que viene todo atrás a un ritmo que no quiere ir, ¿no? Sigamos. De nuevo parados. Al Bolsón 66. Así que tranquilo. Ya no está lloviendo. Caen algunas gotitas por ahí. Pero vamos a tomarlo de esta forma el camino. Es muy, muy hermoso este camino, muy hermoso. Así es que quiero disfrutarlo. Quiero parar y me he parado justamente aquí en este cartel, pero para que vean la vista que hay aquí, es impresionante. Así que tranquilo, voy a tomarme unos mates, voy a tomármelo así, de esta manera. Y qué lindo esto, que uno se pueda sorprender a cada paso, no perder esa capacidad de asombro. Me acuerdo claramente en un capítulo allá por San Juan, donde iba en un camino de montaña, de ripio, y me sorprendía de cada forma, de cada montaña, de cada color. Y alguien comentó, no sé qué tanto te sorprende si son solo montañas. Yo creo que no hay que perder esa capacidad de asombro, ¿no? Ojalá que nunca la pierda. También seguramente tiene mucho que ver por ahí estar del otro lado y no estar en el lugar, como estoy yo acá. Tengo esta oportunidad, soy un bendecido de estar aquí y poderlo ver con mis ojos. Esto es increíble. Bueno, miren cómo vengo, muy cargado. Esto es lo que me dio Patricia, ahora voy a ver qué me dio. Sahumerios, acá más sahumerios. ¿Qué pasa? Que no lo puedo poner arriba porque la lonita que tengo ahí se me pasa el agua, no es del todo impermeable, así que bueno, tengo que ir con todo acá adentro. Bueno, y al final me preparé un cafecito nomás, más rápido, más práctico, y tenía ganas. Además, ahí estuve chusmeando un poquito lo que me dio Patricia, fíjense. Wow, de todo me dio, de todo, fíjense. La otra caja también, dos cajas, y fíjate lo que es la presentación de esto, ¿no? Wow. Más por acá, estas me encantan,
me encanta, me vuelve loco. Y fíjense esto. Alfajorcito de chocolate. No, no se puede creer. Ahora voy a probar uno de estos. No, no. Estos no había tenido la oportunidad de probarlos, ahora los voy a probar. No, me vuelve loco la presentación, fíjense. ¡Wow! ¡Qué cosa más rica! Se ve esto, se ve muy bueno. A ver. Bueno, mandarle un gran saludo a Patricia, la esposa de Carlos, que es una gran emprendedora. Bueno, y ahí nos damos cuenta, ¿no? De que no hay edad para emprender, para ir tras el sueño de que cada uno tenga. En este caso, Patricia tiene el emprendimiento de estas cosas dulces, impresionante. Ustedes vieron lo que es la calidad y la presentación. Así que bueno, un cariño grande para Patricia. Y también, bueno, ya que estamos, decirle a toda la gente de Bariloche que quiera probar estos productos, no tienen más que pasar por lo de Patricia. Ahora, si puedo, les voy a dejar un contacto para que puedan probar estas delicias. Tanto de forma particular como si tienen un negocio, también lo pueden hacer. Fíjense lo que es este lugar. Por eso lo bueno de hacer este tipo de viaje, de que uno tiene el tiempo, de que puede parar en el lugar que más le gusta, como en este caso, pararme aquí, que dije, wow, qué lindo lugar. Aquí Sondita, que se viene portando perfectamente bien. Así que vamos onda todavía, que me trae estos lugares. Qué grande. Llovizna finito. Ya me preparé otro cafecito. Acá me quedo a vivir, en esta curva. Vamos, ya estamos en el bolsón. Qué grande Sonda, otra hazaña más. Vamos Sonda, vamos. Y ustedes dirán, ¿por qué celebro tanto? ¿Por qué festejo tanto? Porque bueno, para mí son pequeños grandes pasos y para Sonda aún más. Son caminos, aunque no crean, un poco difíciles. Mucha trepada y cada pasito hay que celebrarlo. Ya estoy en el Automóvil Club del Bolsón y hoy sale locro. Esto ya está. Una de las cosas que tengo que hacer aquí es cargar la otra garrafa porque esta aquí me es muy incómoda. Bueno, hace un buen rato que estoy buscando la billetera y no la encuentro por ningún lado. Cargué nafta ayer en Bariloche y en el tanque para poder salir para acá. Y después, bueno, no me acuerdo. Sé que la había dejado aquí y la estoy buscando por todos lados. Ya moví todo. Y tengo encima un montón de cosas acá. Así que bueno, quiero estar tranquilo y buscarla bien. Ya la busqué igual por todos lados. A veces siento que soy muy confiado de más.
dejo las cosas, dejo abierto, voy al baño, estación de servicio y vuelvo. Y digo, bueno, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y porque si está aquí en el auto, en algún lugar va a estar, pero no, no lo encuentro por ningún lado. Ay, ay, ay. Bueno, por fin apareció, estaba ahí en un lugar que no la veía y bueno, los nervios también, no sé. Pero siento que soy muy confiado con las cosas, como que la dejo por ahí, digo, bueno, soy muy confiado de todo el mundo, de la gente en general, pero bueno, eso es como para ir, como para tener en cuenta, ¿no? Y empezar a ser más cuidadoso con las cosas. Bueno, vine a dejar la garrafita para que me la carguen aquí. Mi garrafita es de 2 kilos, me cobran 2.000 pesos, 1.000 pesos por kilo. En Zapala me cobraron 2.800 por los 2 kilos. Acá es más barato. Aunque increíblemente uno cree que más al sur puede ser más caro, bueno, no, es más barato. Eso por un lado. Por otro lado, qué cagazo que me llevé con lo de la billetera, ¿eh? Bueno, ya está. Pero para tener en cuenta, ¿no? Otra cosa que pasa acá, que me he dado cuenta al llegar acá al Bolsón, fui a 4 estaciones de servicio, en ninguna tienen wifi, en ninguna hay para enchufar, en varias se han remodelado, no colocan enchufes, justamente para eso, ¿no? Para que gente como nosotros, los viajeros, no se pueden quedar ahí horas y horas editando, es decir, al margen de que vos consumas, la idea por ahí es que te tomes un café y te vayas, ¿no? Y no te quedes ahí horas y horas y horas. Así es que eso es lo que está pasando aquí. No he encontrado ninguna todavía. Si no, bueno, habría que ir a un café, a algún otro lugar. Pero en estaciones de servicio, que es ideal, porque estacionamos y tenemos agua, baños, todo. Pero está pasando eso. Así es que bueno, estoy a 13 kilómetros del lago Puelo. Tengo ganas de irme ahí. Ahí los muchachos de acá, de donde estoy cargando la garrafita, me dicen que no creen ellos que pueda hacer noche dentro del parque, porque no te dejan. Pero sí puedo hacer noche ahí en las inmediaciones y amanecer ahí. Ya estoy en el Bolsón y más precisamente ahora en el lago Puelo. Bueno, y qué chiquito es el mundo, porque me he encontrado aquí con Sergio de San Juan. Han venido a pescar. Y dice Sergio que nos hemos encontrado ahí en San Juan, en Villa Iglesia, creo, no. ¿Dónde? Bella Vista. En Bella Vista. Bella Vista. Sí, en Iglesia. Increíble, ¿no? Nos venimos a encontrar acá. Alguien me dice, ¿cómo anda Sonda? Aquí está Sergio, que... Hey. Y, o sea, ¿van o vienen de pescar? Venimos de pescar. Ah, bien. Ahí se van los muchachos, los sanjuaninos, que nos encontramos aquí. ¡Wow! ¡Qué lindo lugar! Fíjense. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lástima que no se puede hacer noche aquí dentro del parque! Pero bueno, a mí me gusta hacer noche por ahí, en algún lugar agreste. Hay muchos lugares aquí. Lo que pasa que bueno, está prohibido quedarse dentro del parque, pero bueno, voy a ver, voy a buscar por ahí un huequito donde me pueda quedar, donde pueda hacer noche, porque me encantan estos lugares así. Bueno, y hay un sector todo parquizado, hay algunos asadores. Es muy bonito.
impecable. No podés ingresar con el auto hasta aquí. Evidentemente en temporada la gente trae acá su conservadora, su mate, su comida y se queda aquí, justo frente al lago. No puedo creer, vi una liebre por ahí. Allá está. No sé si podrán alcanzar a verla desde aquí. Allá está, por ahí. Seguramente ahora se va a mover cuando nos acerquemos. Es grande, ¿eh? Ahí está. ¿La ven? Ahí está, mira, para todos lados. Ahí está. Ahí se va. Se metió por el bosque. Qué increíble, ¿no? Que los animales puedan estar así de libres por acá, casi en contacto con el humano, ¿no? A ver si se ve por ahí. No, ya se metió por ahí. Ahí está. Ahí está. Parece de Supermancita. Ahí está. ¿La ven? Ahí va. Bueno, la vamos a dejar tranquila. ¿Qué? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Es tuyo? Sí. Ah, estamos mirando. Famoso Renault 4. Sí. ¿De dónde son? De San Juan. Bueno, acá ubiqué a Sonda. ¿Qué les parece? No está mal, ¿eh? Fíjense el entorno que tengo. Me vine por esta calle hacia el fondo. Ahí dice un cartel que no tiene salida. Hay como unas casas por ahí. Unas casas grandes, importantes. Pero bueno, acá no estoy molestando a nadie. Estoy en un lugar bastante abierto. En el parque no me pude quedar. No te dejan estar, lamentablemente. Así es que bueno, hay que obedecer. Pero fíjense esa montaña. Toda llena de pinos. Parece toda una pared. Impresionante. Y hay una entrada, un sendero que lleva para adentro, no sé. Anda, coyo. Bueno, aquí estoy trabajando dentro de Sonda y estoy un poco rabiando con este editor. No con el editor, sino con la compu que habría que hacerla ver, porque está con ciertos problemitas. Se tilda mucho, en fin. Bueno, ya estuve en contacto con Paola hace unos días, hace varios días ya, cuando estaba en San Juan. Ella es del Hoyo. Y bueno, ya me ha pasado el número de un chico acá, me ha pasado el contacto para que, a ver si podemos hacer ver la compu. Eso tengo que hacer ver también, así es que bueno, porque si no es imposible avanzar con esto, se tilda demasiado. Buen día, ¿cómo están? Hoy amanecemos aquí con Sonda, segundo día en el Bolsón. En este momento me encuentro en el lago Puelo. Qué lindo lugar que elegimos ayer a última hora. Y amanecer hoy aquí en este entorno, increíble. Por suerte los días para adelante vienen mejorando, lo cual es muy importante porque de esa forma puedo vender. Con los días feos de lluvia no puedo vender nada, no, se me moja la mercadería. Entonces, bueno, y como es la única forma en la que me voy solventando por ahora, así es que bueno, eso me viene genial. Me encanta amanecer en estos lugares donde estoy muy en contacto con la naturaleza. Puedo escuchar a los pájaros por la mañana, tomando un café aquí. Cosas que no tienen precio. Ahora me voy a caminar un poquito por aquí, por esta montaña. Se ve que hay un sendero por ahí, el cual voy a seguir un poco para conocer, y además que me encanta hacer eso, ¿no?
bueno, y así arrancamos. Vamos. Bueno, ya me saqué una capa. En nada, ¿eh? En poquitos metros ya me saqué el pullover. Seguramente enseguida me saco la campera también. Y fíjense cómo desde aquí ya tengo vista hacia el lago Puelo. Afuera la campera también. Y sube este sendero. Es bastante empinado. ¿Qué pasa? Bueno, ustedes vieron lo que es esta pared llena de pinos, que es esta montaña justamente. Entonces va zigzagueando, subiendo y subiendo. Pero pienso que vamos a llegar a tener una buena vista más adelante. Se escucha agua por ahí. Vamos a ver, puede ser una pequeña cascada. Sí, evidentemente ahí está esa cascada. No sé si vamos a cruzar cerca y la vamos a poder ver más de al lado, ¿no? Vamos a ver. Bueno, y sí, acá está el agua que cae en forma de cascada ahí abajo, ahí adelante, ¿no? Qué bonito, cuánta naturaleza. Se nota la humedad aquí. No sé dónde me llevará este sendero, pero sigue subiendo y subiendo. Espero que a una buena vista. Solamente lo vi allá abajo y dije, ¿por qué no hacerlo? Ah, pero es hermoso. Vamos a ver, crucemos los dedos que vamos a llegar a la cima y vamos a tener una vista espectacular. Acá tranquilamente haría noche con una carpita. Cinco minutitos, como esta naranja, y seguimos. Aprovecho para mandarle un saludo a Beto, que es un verdulero de acá, del Bolsón, que se acercó ayer a la estación de servicio y me dio algunas frutas. Estoy llegando. Vamos, que ya falta poco. Fíjense en dónde estoy, haciendo este sendero acá frente al lago Puelo, en el Bolsón, cumpliendo mi sueño de viajar, de conocer. Estoy muy, muy feliz. ¡Woo! Cosas que solo veía en películas, en videos, en casa, ahí en San Juan, en San Martín. Y hoy estar aquí, frente a esta vista, no lo puedo creer. Me siento muy afortunado. Por ahí es repetitivo lo que digo, pero bueno, son cosas que me salen, las tengo que expresar. Y me siento partícipe de esta gran película. Lo que se me ocurre decirte en este momento es que nadie te cuente la película, que vos seas el gran protagonista de ella. Y salgas también, como yo, a cumplir tu sueño. Estamos de vuelta
Qué lindo sendero. Qué lindo sendero. Cómo me gusta hacer esto, cómo me gusta entrenar, me gusta correr. Bueno, no sé si lo he contado en alguna oportunidad, creo que sí. Pero en un momento hacía trail, hace como un año que no entreno, pero cómo me gustaría volver. El problema es que tengo lugares para hacerlo, infinidades, pero lo que no tengo es la ducha al volver, ¿no? Entonces se me complica mucho. Porque bueno, es verdad que uno puede pasar, que pasa algunos días sin bañarse, 2, 3, 4, 5, una semana. Pero entrenando sería otra cosa, ¿no? Así que bueno, tendría que ir viendo esa posibilidad de volver, de hacer lo que me gusta en el viaje. Sería genial. Debemos continuar. Lamentablemente pasa eso, cuando nos gusta mucho un lugar y queremos quedarnos, hay que avanzar. Y después de estar vendiendo un poco ahí frente a la plaza, me vine a este lugar, un poco más alejado de la ciudad. Siempre me gusta moverme un poco y encontrar un lugarcito. Hay movimiento acá porque es como un barrio, ¿no? Pero más como así como para la montaña. Entonces me gusta más que estar por ahí en plena ciudad. No me he sentido bien. Anoche estuve bastante mal, descompuesto. No sé qué me puede haber caído mal. Otra cosa es que no estuve tomando mucha agua, cosa que eso está muy mal. Así es que bueno, ahora me compré un agua, estoy tomando. Estoy bastante mejor, me comí algo liviano nomás. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, estaba escuchando un ruidito ahí adelante sobre el tren delantero de Sonda, que hacía un ruidito cada tanto, ¿no? Era muy, muy esporádico, no lo hacía todo el tiempo. Ahora hace bastante que no lo hace. Aparece alguien que me vio ahí al costado mientras estaba mandando un mensaje a Sigfrido. Y aparece Cristian, que me dice que me sigue, que me había visto en algunos videos. Bueno, y me dijo que fuéramos a su casa para echarle una mirada a Sonda. Así que fuimos, levantamos el auto y demás, estuvimos ahí un ratito, compartimos unos mates con su familia, pero al final no encontramos nada, por lo menos grave, es Sonda, así que bueno, voy a tener que ir con cuidado de si escucho algún ruido más y eso. Nuevo cambio de planes, he decidido avanzar. No hay duda de que en todos los lugares hay lugares lindos para conocer, acá hay un montón, pero lamentablemente nos quedan 2000 kilómetros a Ushuaia, 2000 y pico todavía. Y bueno, quiero aprovecharlos para ir para adelante. Si bien estoy como viajando sin fecha, pero sí hay como una fechita ahí. Una que me gustaría estar en diciembre en Ushuaia, fines de diciembre. Y otra es que tengo que estar en San Juan, o tendría que estar en San Juan, antes del 1 de abril, que es el cumpleaños de mi hija menor, que cumple 15. Y si me sigo demorando como me estoy demorando, no llegamos más. Considero que para adelante también hay lugares lindos para conocer. Siempre hay lugares lindos. Sobre la 40 hay un montón. Y bueno, el desafío es poder hacer con Sonda toda la 40. Y algún lugar que otro poder entrar también si hay tiempo. Y si Sonda viene bien, lo podría hacer. Una de las cosas que tenía que hacer antes de continuar era ajustar un poco el embrague. Despedirme de Carlos, que muy amablemente me invitó a cenar, y retirar la compu de lo de Nico. Debemos continuar. El Hoyo es un pueblo al norte de Chubut. Seguramente es uno de los primeros pueblos que vamos a encontrar. Es un pueblo pequeño, pero seguramente muy bonito, donde me gustaría quedarme un par de días, por lo menos para acomodarme, lavar ropa, editar el capítulo del domingo y poder subirlo.